¿Qué tal? Jordi Cruz responde a las acusaciones de Patricia Conde. Ya sabemos que esto ha levantado una polvareda muy grande y queríamos saber también la respuesta de Jordi Cruz. Responde muy tajante sobre su polémica Masterchef, ¿no? Patricia Conde ya sabemos que levantó una polvareda con sus polémicas declaraciones en las que arremetía contra Masterchef. Esta señora que se quedaba a las puertas de la final después de un magnífico concurso que mucha gente le gustó, dejaba atónito a todos los seguidores de Masterchef Celebrity porque estaba arremetiendo contra todo el entramado del programa, acusando incluso de consumo de drogas entre algunos de los participantes. Yo no sé a qué cuento, a qué viene decir eso, meterse con sus propios compañeros, métete con el reality, ¿verdad? Pero con sus propios compañeros, no. Entonces, esas manifestaciones que han hecho que durante toda esta semana la productora de este programa, pues de MasterChef Celebrity, y los concursantes, por ejemplo como Josi, hayan hablado sobre el tema y se hayan posicionado entre esta guerra, en la guerra entre Patricia Conde y MasterChef Celebrity. Pero sin embargo, todavía faltaba la opinión de uno de los jueces y con la que más tuvo discusión, que fue con Jordi Cruz. ¿Quién se ha mojado un poco? No demasiado, pero bueno, algo ha dicho, ahora lo cuento. Precisamente, él es uno de los jueces de MasterChef Celebrity, es, digamos, el risto de la cocina, ¿no? Y ha tenido sus más y sus menos. Por lo que os cuento cómo fue la historia, ¿no? En la final del programa, el concurso final, la fase final, Jordi Cruz le reprochó la actitud que mostró esta señora, Patricia Conde, y mostró su decepción con la concursante, pero... ella contestó: yo quiero mucho a Jordi, pero él tiene su papel como todos allí. Es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, no es real. Y entonces, si es un juego irreal, digo yo, si es un juego y no es real, según dice ella, ¿para qué te enfadas si pierdes? ¿Por qué te enfadas porque te dicen que no estuviste a la altura en la fase final del concurso? ¿O te tienen que felicitar siempre porque... No entiendo. Sea mujer u hombre, porque ya todo es porque ya me estaban comentando por ahí que era machista, porque hice un vídeo ayer hablando de los temas de ella. Pero bueno, ella es un personaje público, es mujer, da igual que sea mujer, hombre, perro, gato. ¿Vale? Se va a contar las cosas que sucedan y ya está. Bueno, entonces con todo esto, Jordi Cruz acudía el fin de semana a un acto de despedida de Tricicle y allí no tuvo reparo en contestar a los periodistas sobre la polémica de Patricia Conde. Y fue muy tajante, dijo: mira, ¿sabéis qué pasa? Es que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto y ya está. Chimpum, dijo él. Señaló totalmente como diciendo: mira, paso de esta señora, no le voy a dar protagonismo diciendo algo para que después venga ella a recontestar. Pero digo yo, Patricia Conde dijo lo que dijo, de que los compañeros se drogaban, ¿por qué lo dijo? Y aún así después lo borra porque sabe que está mal lo que hizo. Muy bien, se arrepintió, pero no podemos ahora bendecirla porque es mujer, como me estaban reclamando aquí en algunos mensajes, que porque hablaba de ella si era mujer, porque decía que tuvo un problema en Masterchef. Bueno, si es mujer me da igual, como si es hombre, como si es un dinosaurio, un perro o un gato. De verdad, que ya estamos llevando las cosas, dejen de escuchar tanto a la ministra de Desigualdad. Eso sí, pero Jordi Cruz aprovechó para avanzar cómo será el especial de Masterchef. Él muy tranquilo pasó a darle bombo a esta señora, que tendrá ya sus motivos. Pero yo realmente, sinceramente hablando, el tema ya viendo bien cómo fue, mira... Ya sabemos que ese programa critica las actitudes de los cocineros. Si vienes bien y después te apalancas, si pones mucho la tarta, te lo dicen. Pero lo que no puede pretender ella es que sea, porque es Patricia Conde, no le digan nada. Y si le dicen algo, pues ya dice que todo es mentira, que todo es falso, que la productora manipula. O sea, pero qué manera, ¿no? Qué egocentrismo, digo yo. Sea hombre y mujer, vuelvo a decirlo. Si fuera Patricio Condo, pues se lo diría. Pues bueno, lo dejo hasta aquí. Un beso para todos. Dale like a este video, compártelo en las redes sociales y dale like bien duro porque a veces no se marca. Un beso para ti. Chao, buen día.